¡Hey, muy buenas! Bienvenidos a la nueva serie de Nioh. Hace un par de días por Twitter dije que ya me había llegado el juego por fin y que iba a comenzar a trabajar en ella, y por fin aquí está el primer vídeo. Seguramente ya conocéis más o menos de qué va el juego. Es rollo Dark Souls, ¿no? Con ese toque de acción de RPG en el que tienes que, pues, subir de nivel, pillar armitas y todas esas cositas. Los bichos son tochos fuertes que de un par de hostias te pueden matar. Una idea ya te puedes hacer, ¿no? Sabiendo ya de qué va el Dark Souls. Pero el juego no lo ha desarrollado From Software, que son los que desarrollan los Dark Souls. Este juego lo ha hecho Team Ninja, los que, si no me equivoco, han desarrollado los Ninja Gaiden. Así que no va a ser exactamente un Dark Souls, ¿no? Va a tener un toque parecido, pero se va a diferenciar. La historia está ambientada en el Japón feudal y vamos a ver, pues, demonios y movidas así folclóricas de esa época. Muy interesante, muy interesante. He estado probando un poco antes de comenzar con la serie para familiarizarme con los controles y he visto el rollito así de los demonios, la estética de las cosas, y está bastante bien, me está gustando. También tengo que añadir que vamos a jugar en el modo de acción, ¿vale? Que si no me equivoco, como que te baja un poco la resolución, las texturas y esas cositas para que el juego pueda ir a 60 FPS estable. También hay otros modos que son modo de vídeo, que juegas con una resolución de 1080p, pero con unos 30 FPS rocosos, ¿vale? Que no se mueven, no bajan. No suben, pero tampoco bajan. Y después también está el modo de vídeo, que es un híbrido entre los dos anteriores, que, pues, tienes una resolución tal, unos mayores texturas que el modo acción, pero los FPS están ahí variables, entre 40 por ahí, subiendo, bajando. Es una mierda, yo he visto más o menos cómo es este es una caquita, porque bajando, subiendo los FPS te da cáncer en los ojos. Así que vamos a optar por el modo acción, con una resolución, unas texturas menores, pero a 60 FPS, que ahora mismo es lo que me interesa a mí, que el juego se vea fluido, ¿no? Y más un juego como este, ¿no? Que es acción, hay pa, 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 espadazos y polladas de estas. Se agradecen los 60 FPS. Vamos a comenzar con la nueva partida, nueva historia. ¡Vamos allá! Oculta en el lejano oriente se encuentra Shipango, una tierra repleta de palacios dorados y joyas brillantes. Kublai Khan, soberano del Imperio Mongol, envió un enorme ejército a esta zona, pero los guerreros de Shipango usaron piedras milagrosas para oponer una férrea defensa. Los viajes de Marco Polo, capítulo 6, 174-175. Tengo que decir que yo, como dije antes, he jugado un poco para familiarizarme con los controles, pero no he visto ninguna cinemática, las he omitido todas. ¿Vale? Some call it a miraculous stone. A philosopher's stone. The Queen of England remains locked in combat. With Spain. The country where the sun never sets. For control of the entire world. Her forces weakening with every battle. The Queen and her inner circle turn to divination and alchemy, hiring pirates like us to find Enrita for them. With that power, they managed to defeat the invincible Spanish Armada. But now it seems they want to keep their methods a secret. Eso es trampa, ¿no? No, no es un combate justo si ellos tienen movidas de estas. No es justo, ¿eh? La Torre de Londres es una fortaleza imponente que el rey Guillermo I mandó construir para mantener Londres seguro. Desde entonces, se ha usado como prisión para traidores y como lugar de ejecución de criminales. Según los londinenses, si todos los cuerpos que la habitan abandonaran sus muros, la torre se derrumbaría y destruiría la ciudad. Hoy.
Ahí estamos nosotros, güey. El protagonista. Está todo más sal, cabrón, ¿eh? Yo me cago en la puta. Madre mía, se le da al Jin todas las semanas, ¿sabes? 7 días a la semana y pam, 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 y esteroides, bla, bla. Hola, güey. Abril de 1598, Torre de Londres. Ok, bra. Puta. Piedra de mierda. Vamos allá. Uy. Dame esa piedra filosofal tuya, chico. A ver, muchacho, este si no me ve. Va, perfecto. Planchado. El cofrecito aquí. Con unos objetos aquí, tope gama. Lo mejor que me puedo permitir ahora mismo, señores. Tampoco vamos a ser exigentes. Unas botitas, tío, para no joderme los piececillos. Y me voy a equipar, pues, una espadita, ¿no? Una espadita así, todo guay, ¿no? ¡Uy! ¡Nya! ¡Madre mía! Es grande, ¿eh? ¡Ey, qué fue! ¿No te esperabas esto, eh? ¡Jodido mal parido! ¡Eh! ¡Toma! ¿Eh? ¿Te gusta? ¡No, cabrón! ¡Estoy detrás tuya! Que no te enteras, Contreras. ¡Hostia! Ah, vale, vale, vale. Es que vi algo morado y dije yo, coño, un objeto morado que acabamos de empezar. Menuda suerte la nuestra, ¿no? Pero no. Era la llave. Espera, espera, que por aquí. A ver. No. Aquí. Vamos a pillar puntillos de estos, ¿no? Aquí nada, aquí nada. Aquí tampoco. Y no hay más. Pues nada, güey. Seguimos. Dios, madre mía. Voy a salir a la calle con esa tormenta en gallumbo y a pecho de. A pecho sin nada, ¿sabes? A pecho descubierto. Me imagino aquí a la suscriptora diciendo, sí, por mí que salga así a la calle, normal, cabrón. Nos los fijamos aquí. Pociones ahí. Una poción. Vale. Que se nos va este cofrecito. ¿Qué es esto? Ah, vale, un peto. ¡Oh, qué pena! ¡Oh, qué pena! ¡Qué! ¡Oh! ¡Qué pena, ¿no? Que se ha cubierto sus grandes y preciosos y súper trabajados por los dioses músculos. ¡Ey, you, wey! ¡No mames! Y el compañero, ¿sabe? Como que le suda la polla, me dijeron, ¿no? ¡Márcalo! ¡No! ¡No, no, 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 no! Che. Ya está. A ver, una piedra. Vale, una piedra. La piedra también me la... Uy, me equivoqué de botón. Me la voy a equipar. Siempre es útil una piedra para lanzársela a algún enemigo y que el enemigo venga. Vale, aquí tenemos a dos Muyayo. Muyayo, ¿qué te gusta hacer? Uy, yo consiguió atacarme antes de que yo atacara, jodido. Ven acá para afuera. Cabrón. No, ¿dónde va? Ya, vamos a calmarnos, Márcame a este, bobo el cara. No, jodido. Que te me quedas sin estamina, Uy, ahora está muerto. Piedrecita, medicinita. Nah, todavía no me voy a curar. Vamos a aguantar un pisco más. Medicina. ¿Esto qué era? Vale, unos pantalones. Bien, coño, bien, bien. Hombre, ya va siendo hora, ¿no? Estoy sexy, ¿eh? Estoy sexy. Seguimos por esta torre. No se ve un carajo, por cierto. Vale, ¿se puede seguir subiendo o se puede ir por aquí? Vale, primero... Coño, la madre te parió. Vamos a echarle un rezo aquí. Nos curamos y si no me equivoco es como una especie de guarda. Yo voy a subir. Que la última vez que yo hice esto, yo recuerdo que subí para arriba a lo máximo que se podía. Bien, conchas, un cofre. Esto es un laberinto, ¿vale? Esto es un laberinto de la hostia. The pirates have served their purpose.
The death of the leader of Japan will spark a war and a wonderful opportunity to acquire more Amrita. Once tomorrow's execution takes place, we will get our hands on a compass that will lead us to that Amrita. With enough Amrita, we could subdue Spain, perhaps even the world. The day when England reigns supreme is near. But our beloved queen thinks of Amrita as nothing more than gold or gemstones. We must find them before our nation's rivals do. Edward Kelly, you will go to Japan. It seems it would be to our advantage to keep the wars alive. We cannot gain Amrita if blood does not flow. Vale, esto... Dale para atrás, tú. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! Esto me recuerda mucho a... ¡Hostia, hostia! ¿Qué ha pasado ahí? Vale. Me recuerda mucho a Full Metal Alchemist. Básicamente pues querían que corriera la sangre. Bueno, no voy a contar el argumento, pero es muy parecido lo que acaba de decir. Para ser una piedra. No, voy a seguir hablando. Uf, qué sensual estoy ahora. Estos pantalones no me gustan. Estos pantalones son una mierda, pero había otra cosa, ¿no? Había unos botas. Bueno, venga, me los pongo. Sí, ahora mismo soy un vividor follador con este sombrero. El tío... ¡Ah, mira! Cerró. Ah, vale, ok. Guay. Cofre for me. ¡Oh, bien! Bien. También hay rarezas en los objetos. Entre más... Pues la rareza sea más chachi, pues el objeto será mejor. En este caso, creo que después del blanco va el amarillo, que es este. Si no me equivoco, ¿eh? Y después puede que vaya el azul. Y a partir de ahí no tengo ni puta idea. Morado, a lo mejor, ¿no? El morado, chiquillo. A ver, vamos a ir por aquí. Ahí tenemos al Pagafantas ese. Y a Nathan More. ¡Ey! ¡No mames, güey! ¿Qué estás haciendo nomás? Ahí, aniquilado. Vamos a calmarnos. Estos tíos son un poquito, pues... un poquito cacas. Vale, aquí es abrir la puerta y a correr. Mucho mejor, ¿eh? Vale, estamos ya en lo del rezo. Estamos en lo del rezo que... hace lo mismo que lo del Dark Souls. Que cuando lo hace, pues ¡puf! Respawnean los bichos, te cura y todo eso, como las hogueras. Aquí tenemos al mal parido ese. Chayo, ven aquí tú, ya flameja. Ven acá. ¡Oh, mierda! Joder, me detectó el colegazo. No. ¡No! ¡Ay, que estoy a cero! Cuidado. ¡A tomar por culo! ¡A ver! ¡Yunka! Esto es medicina. ¿Y esto? Esto es... ¡Ah, otra! Pero si me acaban de dar una amarilla, cabrón. ¿Para qué me dan una...? A ver, pues mira. Lo que tiene esta es daño de ki en ataque fuerte. Un extra. Pero esta tiene más daño. A ver, que lo mismo da, señores. Que esto no vale para mucho ahora mismo. A ver, pues yo qué sé. Me pongo esta porque lo digo yo y punto. Vamos a probarla, a ver. Open the cofre. Lo que no sé es si hay cofres como en el Dark Souls. De esos asesinos que cuando los abres pues te comen y te mueres. O te quitan mucha vida. A ver, tenemos aquí el hachachachi pirulín, ¿no? Se la vamos a cambiar por esta. ¡Madre mía! Vale, vamos a volver entonces por arriba. A ver dónde estoy, por aquí. Que es por donde lo habíamos dejado.
A ver. Estamos aquí. Deja que yo me ubique mentalmente. Porque. ¿Por dónde vinimos? Por aquí no. Por aquí no, porque esto está cerrado y hay un cofre. Bien, ¡ay! Unos guanteletes nuevos, chicos, que no tenemos. Madre mía, menudo híbrido estamos montando aquí, ¿eh? A ver. Ah, vale, por aquí vinimos ya, tal. Bipam, matamos a esa gente y no se puede subir más o algo. Ah, pues no. Deja ver. Por aquí no, por aquí está. Matamos a esta peña, está. Bajamos. Pues entonces. Deja ver si. Voy a bajar entonces por aquí. Eso es lo que nos hace falta, supongo, bajar por aquí, ¿no? A ver. Sí, mira, por aquí hay gente ya. Tenemos puerta. Y al encapuchado, ¿eh? ¡Al parido! Vamos para atrás, con cuidado, people, con cuidado. Yo ataco de lejos. Yo, pues, hermano. También ataca de lejos, ¿eh? No. No. Chacho, ven acá tú, ya flameja, venga. Bien. Pillamos estas cositas. Y vamos con la super hacha. ¡Dios! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Muerto! ¡Niquilao! Super cofre. Cortito a Dai. Vamos a ver. Bueno, no está mal. No está mal. Otro guantelete amarillos. Vale, parece que están de oferta o algo. Porque, mira, bueno. No está mal. Me lo voy a equipar por la runca. Vamos para allá. Ah, mira, otro cofre aquí. Otro. Ah, vale, esta vez son una bota. Vamos a ver. Tenemos el pibito por ahí. Y. Ah, más nadie. Se va. ¿Ibas a atacar tú a mí? ¿Seguro? No, cabrón. Muy bien. Otra piedra. Joder, ¿por qué llevan los enemigos piedra en el inventario? Que no lo entiendo. Chayo, tú, ven acá, es normal. Pero ven. ¡Wow! Se me envalentona aquí el jodido. Uy. Cuidado que el arquero ha dicho, vamos a ayudar al colega. Mira, que tampoco es que sea muy útil el tío. Porque si me pongo aquí, ya está, ya. Rompo toda su estrategia. Esto, yo estoy aquí, ¿eh? ¡Uy! ¡Madre mía! Estaba jugando el despiste, el cabrón, ¿eh? Me la quería liar. ¿Era cabrón? Aquí, ah, vale, hay un cofre. Bien. Otra hacha, madre mía. Esta parece diferente, ¿no? No, muy parecida. A ver, hachita, 85, son idénticos. Solo que esta tiene más detener. Vale, pues me queda así. Y el pantalón este, pues no. Bien. Hey you, bro. What's up, man? Ven acá. Ya está, cabezón. Era un cabezón. Vale, ahora hay que tener cuidado porque por aquí efectivamente están los malparidos estos. ¡Chayo! Vamos a ver qué pasa. A ver si viene uno. Estos tíos son fuertes, ¿eh? Hay que tener cuidado. ¡Oh! ¡Mierda! Porque está viniendo el colega. Parece que no está muy enterada de la cosa. ¡Acá tú! ¡Luz normal! Cuidado que me la lía. Cuidado, señores. Vamos a calmarnos. Bien, aniquilado. Perfecto. Hombre, a ver, está claro que el tío este es fuerte.
tío este es fuerte. Pero claro, yo ya sé jugar más o menos, así que es comprensible que no me haga tanta pupita. Perfecto. A ver, tú, subnormal. Yo, menuda armadura que llevo, muchacho. Teniendo en cuenta que yo estoy todo cuadrado, me pongo esto. Parezco Superman. Y vaya casualidad que sea de mi talla el peto. Todo es de mi talla. ¡Todo! Ya, hijo de puta, ¿eh? Eres rápido. Los dos nos cubrimos. Vamos a ver quién ataca primero, tú o yo. Chacho, eres... ¡Wow! Los dos atacamos a la vez, jodido. ¡No! ¡Vamos para allá! ¡No! ¡A correr! ¡Mira! Un hacha azul. Hacha azul. Que, pues no... No es la gran cosa, ¿no? O sea, si comparamos con el hacha... Este no... No, ¿eh? Tiene romper ataque fuerte, romper tal y cual, pues... Me esperaba un poco más. Un poco más, pero... Lo que sí está claro es que... Después del amarillo va el azul, porque... Ahí tiene familiaridad dos barritas que se pueden llenar. Y el azul tiene tres. Tres en azul. Tres en ese colorcillo azul. Como que se pueden rellenar. Así que hay más... O sea, después del amarillo va el azul. Después irá otro y después otro. Porque faltan dos huecos más ahí, ¿eh? De momento seguimos así. Que vamos, chachi. A ver qué hay por aquí. Que ahora mismo no... un rezo. Un rezo de estos guapos. A ver si respawnan los pibes estos detrás mío otra vez. Ok, bro. Como si no hubiéramos visto nada, ¿no? Pasamos de ello como la lepra. ¿Qué hay aquí, cabrón? Si aquí ni nada. ¿Y esto para qué vale, jodido? Para mí no. Para mí no vale para nada. Supongo que esto... Aquí no hay trampas o algo, ¿no? Chau, es que me da mal rollo. Yo aquí no he estado, ¿eh? Coño. ¿De qué manera viene esa puta voz, loco? Vale, vamos a subir entonces. Hey, dude. Esto, que me he perdido, buen señor. Usted me ayuda a encontrar el camino. Vale, volvemos para atrás rápidamente. Vamos a calmar. Uy, que me la lía la silla, Puta mierda. A ver. Eso es. Bien, no tiene estamina, no tiene nada. Primero el cofre. Joder, cuántas cositas, Vamos a ver. Tenemos esto que... qué guay, tío. Unos pantalones ahí chetadillos, ¿no? Unos zapatos ahí guapetes. Y uno de estos que... Tenemos un pibe por ahí, una puerta por aquí. Ah, no se puede abrir la puerta. Se puede subir las escaleras todavía, por lo visto. Esto, hermano, eres un campero, ¿sabes? Chayo, ya es el tío. Por aquí no hay nada, ¿no? No hay cofre escondido. Subimos. Es que, o sea, tú miras al pibe, loco, y lo único que no le pega, el sombrero. Bueno, los guantes tampoco es que sea la gran cosa, pero es que el sombrero, cabrón, no tiene nada que ver, Pero nada que ver. Aquí estamos. The first boss, bros. Hey, man. Derek, el ejecutador. Wow. Vamos a calmarnos.
Nope. Ya, corre. Ya te iba a decir yo que ese no era, yo no llevaba esa ropa. Y con el sombrero chungo. If I die, the secret of the stones dies with me. Let me show you what these stones can do. Behold. Hombre, no es exactamente lo mismo que en Harry Potter y la Piedra Filosofal. It's time for your execution. Entiendo, vale. Este hijo de puta. Este hijo de puta es muy chungo, ¿eh? ¡Que me concentre! ¡Eh! ¡Uy! ¡Hey, you! ¡Come on! ¡Come on, Mariquita! ¡Uy! ¡No! ¡Oh, yeah! Hombre, yo llevaba el hacha, pero me vale. ¡Super Saiyajin! Well done. Quite a feat. La espada está chula, ¿eh? Creo que se va a tirar por la torre, no es por nada. Y teniendo en cuenta las armaduras que llevamos, nos vamos a ahogar. ¿Cómo no te las quites, pibe? ¡Hola! Pues la indecisión, mira lo que nos ha provocado. Pero a ver, ¿cómo vas ahí para arriba, cabrón? Pero tú sabes todo el peso que llevas encima. ¿Estamos locos? What the fuck is this? Más cachas de lo que yo pensaba, ¿eh? Porque para nada, con toda esa armadura. Oh, madre mía. The journey was not an enjoyable. During 2 years' voyage, the Hellof was lost. The Trow sank. Oh. While the Hope vanished without a trace. Pues vaya putada. The good news of the Blight of Boatshap was nothing but lies. Only Leifda remained. Están yendo hacia. Pero si eso no existe, o sea, eso se añade al mapa. Eso es el norte, el sur y el este y el oeste, ¿eh? Mira, ve. An ironic twist. For what awaited us in the Far East wasn't love. It was monsters and death. ¿Tú te imaginas que estos tíos hubieran hecho un viaje de estos fiándose de un mapa diciendo, coño, este símbolo, o sea, eso tiene que ser una isla tope guapa? Pero es que es el símbolo del norte, sur, el este y el oeste. ¿Tú te imaginas que alguien hubiera hecho eso? Que hubieran emprendido un viaje de, ¡buah, esto tiene ese ahí! ¡Buah! Unos tesoros ahí, ¡buah, tope gama! Y que hubieran ido al... Madre mía. Vale, vamos a elegir...
La katana. Parece que el marinero de las... Ah, espera, que aquello había que leerlo. Yo pensaba que era un... No, parece que el marinero de las memorias pasó bastante tiempo en Zipango y consiguió integrarse bien entre los samuráis. También describe detalladamente unos centros de Zipango llamados dojos, donde la gente, incluidos los samuráis, se reúnen para aprender disciplinas marciales. Al leer los recuerdos tan vivos del marinero, siento como si estuviera allí presente observando cómo entrenan esos guerreros. El samurái domina muchas armas y entrena para combatir en cualquier escenario imaginable. Si tuviera que usar otra arma, ¿cuál elegiría? La katana doble, habilidad más uno. Las memorias también afirman que los samuráis son expertos en artes marciales. Para empezar, saben qué postura de lucha utilizar en cada situación alta, media y baja. Segundo, tras atacar, se preparan para el siguiente golpe concentrando su ki o energía interna, cosa que eso todavía no se podía hacer en este prólogo. Es ahora cuando se podrá comenzar a usar este rollo del ki. Tercero, cuando su ki está listo, los samurái pueden usar técnicas de purificación para purificar el entorno que les rodea. Eso ni puta idea. No sé cómo explicarlo. Ah, creo que ya sé a qué. Ya sé a qué se refiere. No sé cómo explicarlo, pero noto que tengo alguna habilidad innata para entender todos estos conceptos. Y he practicado muchas veces cada técnica, Jeku. Las memorias dicen que si Pango acoge a más de 8 millones de dioses, pues entonces tan especiales no pueden ser si hay 8 millones, ¿no? Y otras deidades. No logro imaginar cómo se habrá llegado. Sí, cómo se habrá llegado a esta cifra. Pero miro la orilla y me sobrecojo la sensación de que algún poder místico me vigila. Es una energía que me recuerda a Saoirse. Vuelvo a sacar las memorias y repaso cada página hasta llegar al espíritu guardián que más se me asemeja a la fuerza que estoy sintiendo. Tenemos a Kato, Izonade, Diaba, no, Daiba, Washi. Vamos a elegir a Kato, el guau guau, el lobo, el zorro. Y vamos a comenzar con una bonificación extra en corazón, habilidad y fuerza. Estoy listo. Esto, si eres un jugador novato, te recomendamos, no vamos a hacer el modo tutorial. Los botes ya están listos para que podamos desembarcar. Por lo que he leído sobre este país, nada puede prepararme de verdad para lo que me espera. Cierro las memorias y abandono mi camarote. Kuroshima es una diminuta isla junto a la costa de Ushuki, en la provincia de Bunko, en Kyushu. La tierra útil escasea, pues la costa pronto deja paso a acantilados y montañas. En sus límites se halla una diminuta aldea de pescadores cuyos moradores subsisten gracias al cultivo de pequeñas parcelas o horadadas en las colinas. ¿Sus frugales? Sus frugales vidas contrastan completamente con la del anciano de la aldea, cuya opulenta mansión, extrañamente grande para la pequeña ínsula, sobre la que se encierne, se yergue en la cima del pico más alto de la isla. Vamos, que hay una mansión tope gama, ¿vale? Con mucho dinero. Y después el pueblo este pesquero es muy pobre, ¿vale? Eso es lo que nos han dicho. Que hay un tío muy rico en la isla y después están los pobres. Que son casi todos. Todos son pobres. Y ese tío está muerto. ¿Por qué es pobre? Si no fuera pobre, pues estaría vivo. Así que en este juego creo que nos están diciendo abril de 1600, han pasado 2 años, como dijo el chaval. Si eres pobre te mueres, si eres rico pues eres el puto. Vale, vamos a seguir cogiendo. Vale, ok, vamos a empezar a esto. ¿Lo uso? Me lo como ahí, dámelo tú, chico. Me lo voy a equipar aquí, creo que no tengo más nada, ¿vale? Lo que llevo puesto y poco más, ¿vale? Rezamos aquí al chavalín este verde, que no sé exactamente lo que es.
y me dan ahí un par de puntillos, lo justo y necesario para subir nuestro primer nivel, que se lo voy a dar a qué se lo quería dar. Vamos a dárselo primero al cuerpo, venga. Que ya tenemos un buen cuerpo, estamos ya muy amasados, ¿no? Pero podemos estar más amasados, podemos conseguir un cuerpo aún mejor. Más chachi, ¿no? Más fortote. Esto, tenemos por casualidad puntos, cuatro puntos. Aquí podemos mejorar habilidades de katana, katana doble, lanza, hacha, kusharigama, ninja y magia omnio. Vale, tenemos 4 puntos para gastar en el tema de armas. Vamos a hacer este, ¿vale? Te lo pongo así para que lo veas. Cuando no tiene aquí al pibe, le haces un ataque fuerte y ¡tra! Le clavas ahí el espadazo, todo guapo. Y usa habilidad de putrón a medio. Vamos a ver este. Ah, vale, un movimiento que sigue a un ataque de combo. Vale, vale, supongo que está bien. Y tenemos un puntito que de momento lo voy a dejar ahí. Vale, tenemos aquí la katana. Estas son las posiciones, ¿vale? Voy a sacar el arma. Tenemos la alta, la media y la baja. La baja es como ataque más rápido, que quitan menos vida, pero facilita el tema de esquivar porque consume menos ki el esquivar. ¿Ves la barrita de ki que consume poco? Después, el intermedio, pues es algo equilibrado. Pues ataque de una velocidad normal, consume más ki el esquivar y quita más vida que la postura baja. Después la alta, pues como te puedes imaginar, es más daño, más lenta, consume más cosas y claro, pues lo que a ti te venga mejor. Y este es guardarla, que no es... De momento vamos a ir con la mediana, que es la más así equilibrada, normal. Vamos a pillar estos puntitos. Rico, rico, pavo. ¡Ey! Acá, wey. ¡No! El primero, al piso. Llevo esto, a ver. Yo no sé quién cojones está hablando, pero me está rayando la cabeza. A ver, vamos a ver, ¿qué coño cogimos? No, aquí, no. Todos los objetos, no, esto. Vale, vamos a ponernos una ropa un poco más decente. Tampoco es que esté muy decente porque está muy, muy rota, pero me vale. Me vale. Vamos a acercarnos aquí. Esto supongo que es algo parecido a lo del Dark Souls. Que rollo de... no sé, algo del Dark Souls. El Dark Souls sabían cosas también de estas en el piso. ¡Che, choto, choto! Dios, me dijeron que tienes un par de espadas. De espadas, no, de flechas ahí clavadas, ¿no? En la espalda, ¿no? Tal igual. Hijo de puta. Chacho, es que no haces nada, eres un mierda, es loco. ¡Wow! ¡No! Bien, 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 bien. Hemos conseguido... guanteletes, ¿no? Unos guanteletes amarillos. Chachi. Bien. Bueno, pues estos bichos darán esas cosas, ¿no? ¡Hostias! ¿Qué coño? ¡You are camper, bro! ¡Nope! Nos llevamos esto. Dinero, parece que hay dinero. Las monedas estas de plata, ¿no? Que tenemos 107 y después tenemos la anurrita esta, la piedra filosofal 471. O sea, que hay dos tipos de monedas. Eso sí que no controlo muy, muy bien. Si no te importa, picha, yo me llevo esto, ¿vale? Y esto también. Toma. Ven acá tú, feo del carajo. Vamos a probar la postura baja para que la vayáis viendo. Mira. Perfecto, Vale, mira cómo es el combo, vale. Es que pensaba que... Es que como no me decían cómo se hacía el combo...
Lo acabo de averiguar yo mismo. ¡Ey, tú! ¡Yo! Bien, 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 bien. Sin cabeza, sin mano, sin nada, cabrón. ¡Ey, cosita rica! Es por allí detrás. No sé para qué vale encontrar a estos chavalines, pero supongo que será útil. Nada por aquí. Coin, coin, coin. Hay que hacerse millonario. Creo que debo andar con un poco más de cuidado, ¿no? Por si me encuentro alguna trampa o algo de esas típicas de Dark Souls. Ostras, no sé cuándo cogí esto, pero me lo voy a poner. Mierda, no me dio tiempo de leerlo, gracias. La sal, la sal, la sal. No, esto no es sal. ¿Dónde está la sal? La sal estaba aquí. Estaba aquí, aquí, aquí. Espérate, agua que a ver acelera la recuperación de ki. Vale. Y al usarlo causa una gran cantidad de daños de ki a los yokai cercanos, a los demonios. Okidoki. Por aquí. Más puntitos. ¡Ey, bro! ¡Relax! Ok. Vale, otra cosa que tenemos que usar para que veáis cómo va el temita es el Flower Power. Ahora os digo lo que es el Flower Power. Que no se llama así, ¿vale? No se llama así, evidentemente. No se llama así. Esto... Ah, bien, bien, bien. Pude pillar los objetos. Vamos a usar... ¿Qué es esto? ¿Qué coño acabo de coger? Ah, vale. Las espadas dobles. Las katanas dobles, ¿no? Creo. ¡Sugoi! Ahora mismo voy en plan... Roro no a Zoro. Con tres katanas ahí. Torre Shulon. Vale, el modo este Flower Power, como veis, nuestro Kato, el perrito, el lobo, arriba a la izquierda, está como diciendo, chacho, sacame a pasear, tío, tengo ganas de mirar, loco, ahí está, tal y cual. Pues le vamos a sacar la pasea, vamos a sacar la pasea contra este bicho, aunque es nivel 5 y nos coge y nos folla, no importa. Porque vamos a usar aquí a Flower Power, ¿no? Y... ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Ahí estamos. No, pues ha consumido el hijo de puta. Toma ahí, ya está. Perfecto, nos salió bien, Nos consumió bastante el cabrón, parando sus putos golpes de mierda, pero bueno. Conseguimos salir del paso. Muy bien. Vale, acepta por allí. Por aquí tenemos objeto, ¿no? Sí. Sukoi. Tenemos dos puntos de habilidad, ¡Hostia puta! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Cojones! Yo intentando marcar esos... ¡La madre que lo parió! ¡Toma ahí, espadazo! ¡Hostia puta! Estaba marcando al chaval de allí para lanzarle la puta piedra. A este. Pero estos no son tan tontos como los del Dark Souls. Los colegas se enteran, ¿sabes? No. Y tras. Epa, relaja la raja, mi colega. Perfecto, perfecto. No sé qué he cogido, pero... No, es un tío muerto. A ver si hay algo útil aquí dentro, donde está el campero este de mierda. Bien, bien, bien. Oh, Sugoi. Vamos a probar esta, ¿no? Supongo que tendréis ganas de verme con doble espada, güey. Esto, creo que a ese chaval se le coge por allí de arriba, ¿no? Vale, por aquí hay premio también. Bien, una piedra espiritual. Esto era... Bien, sí. ¡Oh, 500! Chachi.
Vamos para arriba. Soy un avaricioso, ¿eh? Esto me lo equipo. Esto ahora me lo pongo, pero todavía no. Son bombas, ¿no? A ver, cuando se arroja, explota y causa daño a todos los enemigos de la zona. La fuerza del estallido varía en función de la cantidad de pólvora que contenga. Y talismán de señal. Este talismán posee el poder de Jiso Bosatsu, quien protege a los niños de una muerte prematura. Se diseñó para guiar a la gente por la senda adecuada. Ni puta idea. Por aquí. Vamos a ir por aquí, a ver. Para poder cogerlo de arriba. ¿Qué fue, mi colega? Yo tengo dos. Soy mejor que tú, ¿sabes? Ña, 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 ña. ¡Ay, pa'l piso! ¡Oye, oye, oye! ¡Icha! ¡Icha! ¡Y a correr! Not bad, not bad. Pero no me convencen del todo. ¡Ah, mira cómo las coge! Una para atrás y otra para adelante. Interesante. Vamos a probar las que vimos antes. Bueno, me lo equipo. A ver, armas. La lanza. La lanza por esta aquí. Ok. Ya tenemos el palo. El palo, sí, señor. Oye, habría que ver el palo en ataque rápido. A ver, desenvaina el palo. Ah, mola. Hostias. Esto no es obligatorio. Pero... yo, nivel 6, hermano. Yo... ¿no hay un rezar o algo por aquí? Hostia. Espera, que por aquí también se puede ir, ¿no? Por aquí. Espera, la casa. Se coge desde aquí de arriba. Con cuidado. Vamos por aquí. Que no se rompa. Muy bien. ¡Sal para allá, tú! Muy bien, un Horuka Dama. What the fuck? Ah, es otra bomba. La bomba en sí no es un arma incendiaria. Su devastador poder radica en la potente onda de choque y la letal metralla que libera. Ah, ok. Por aquí podemos bajar sin problemas, ¿no? Esto no es tan... vale, menos mal. Vale, por ahí no podíamos ir, ¿no? Pero por aquí sí. Vale, por ahí no. Por aquí esto. Vale, tenemos el minimapa que nos está diciendo que es para allí. Hey, what's up, bro? ¡Nio! La hostia, ¿eh? Joder. Madre mía, ¿eh? La lanza en ataque rápido, la leche. ¿Pero qué coño está diciendo el pavo este, loco? ¿Se le va la pinza? Tú, chacho. Hermano. Yo. No. Joder. Está guay, ¿eh? Me gusta. Yo tengo el modo... el modo Flavor Power. Pero tampoco es en plan vamos a malgastarlo, ¿sabes? Hostia, qué guache. Joder, tu puta madre, tío. ¿Qué pasa, loco? Que están todos escondidos. ¿Por qué la gente está escondida? Pues, coño, no está cubierto yo. No tienes estamina, ¿eh? Ni Jerry ni leche, mal parido. Chayo, ¿en serio? ¿Por qué están escondidos, loco? No lo entiendo. Son un hijo de puta. Pero por aquí no había uno que no había cogido yo. Vamos a ver el hacha este sabrosón. Lo equipo por esto. Yo, es que me gusta la katana, ¿sabes? Pero es que ahora mismo me están dando cosas chachis. Y, joder, la katana se me está quedando ahí. ¡Ah, este! Coño, pero tendría que darte la vuelta para volver. Vale, igual. No importa. Amuleto de fuego. ¿Qué coño? ¿Un amuleto de fuego? A ver.
Omnio, aplicaron sus místicas, le configuraron, vale, poder de fuego. Ok, entonces sí que es como el Dark Souls, que hay como estados que son más ventajosos que otros. El fuego para este tío porque es de planta, yo que sé, cosas así. Wait, here. Estoy escuchando algo, ¿eh? Detrás no habrá nada. Sí, estoy escuchando algo chungo, ¿eh? Yo ahí no me tiro. No. Yo ahí no me tiro. Estoy escuchando algo muy chungo por ahí. Algo muy demoníaco. Y no me gusta eso, ¿eh? A ver si este pibe viene por aquí. Ven por aquí, ¿eh? Que el cabrón de arriba te está ayudando. ¡Hostia, que bajó el colega! Bien. Lo que me jode es que el juego no te marca automáticamente al enemigo que queda. ¡Ah! ¡Oh, que queda vivo! ¡Coño, que hay! Pensaba que era el Franco el que había. Bien. Pensaba que era el Franco, cabrón, el que había bajado. Una polla como una olla. ¡Hostias! ¡No! ¡Wow! ¡Tu boy! Bien. Otro. Otra chita de estas guapas. Sacamos esto. Vamos. Arquito guapo. No me está mirando, ¿no? No, vale. Perfecto. No, nos equipamos esto. Vamos. Aprovechamos que está el hombre despistado. La lanza no. El hacha esta es caca. Así que la dejamos ahí. Vale, tenemos un caminito por ahí. Vamos, pero primero vamos a por el muchacho este. Uy. Se me fue el dedo, señores. Lo siento. Se me fue el dedo. No. Vale. Que me está... ¡Coño! ¡Cuidado! Que estos hijos de puta son rápidos, ¿eh? ¡Coño! No sabía yo que habían bichos de estos aquí, ¿eh? Chayo, tú eres un dislike de persona, que lo sepa. Mierda. Oca. Bien. A ver, ¿te fijaste en que... onda, mira, otro de estos. En que alrededor de ese bicho hay como una especie de... de aura en blanco y negro, ¿no? Pues si el bicho crea como una onda expansiva así más grande, una cupulita en blanco y negro, pues si estás dentro de esa cupulita, pues el ki... se me regenera más lento, ¿vale? Entonces, para destruir eso, para destruir esa cúpula... ¿Qué nivel es esto? Pues me alegro por ti. Esa cúpula blanco y negro que me jode el ki, ¿vale? Haces así, ¿vale? Y ¡pum! Cuando ves que se te está a punto de llenar, ¡pam! Le da. Te estás fijando en la barra de ki, ¿no? ¡Pam! Cuando llega al máximo, le da y haces como ese... ¡Bloom! Y ahí es cuando destruyes la barra, esa cúpula. ¡Tu madre! ¡Wow! ¡Vamos a calmarnos! Pero de momento no han creado cúpula ni nada de eso, así que no os preocupéis. Chacho, tío, que estoy consiguiendo flejes de mierda y no encuentro un de estos de rezar, tío. Esto no es una trampa, ¿no? No, era un premio. ¿Aquí seguro que no hay nada? Es que yo veo unas putas escaleras. ¿Y esto a dónde me lleva, tú? Esto no me llevará al principio de todo, ¿no?
Pues yo creo que sí, ¿eh? Uy. Efectivamente, me llevo al principio. Vale, pues bueno, no hay mal que por bien no venga. Vamos a rezar. Tenemos ya tres de estos. La capacidad recibir bendición de Kodama se ha desbloqueado. Ah, mira, 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 mira esta cosa, ¿ok? Aumenta la cantidad. Aumenta el índice de aparición de armaduras en un 1%, ¿eh? ¡Ojo! O podemos conseguir este que aumenta el índice de aparición de elixires en un... Bueno. Ay, que encima... ¿Que tengo que pagar? ¿Tengo que pagar yo? ¿Seguro? ¿Tengo que pagar yo? Es que requiere oro. 100. Venga, a ver. Esta bendición... No. No sé, como teníamos tres tíos, pensaba que cada uno se centraba en algo, pero no. Vale, pues... Es... Y a ver. Vamos a subir un poquito de nivel, ¿no? Que tenemos puntos. Vamos a mejorar el Kokoro. Pero mejorar un poquito así el ki, la vida, nuestro ataque de tal. Lo mejoramos dos. Resistencia. Para pillar un poquito de. Sí. La fuerza. A ver cómo vamos. Ya no me da, ¿no? Ya está caro ya. Entonces vamos a quitarle uno de estos. Vamos a ser avariciosos. Espera. Yo querer vender. Hacer ofrenda. Vale, tenemos el hacha esta que no lo queremos. Esta también. Esta también. Y esta también. Vale, esto no. Este sí lo vendo. Los petos los vendo todos. Fuera. Sí, por favor. Y más o menos así estamos bien. Hemos pillado un par de puntitos, pero no lo suficiente para comprar otro de estos de nivel. Vale, de momento vamos chachi, ¿no? Ventajas, el tema de DLC, tal y cual. 22 de 500, cofre de objetos, 22 de 500. Don't understand. Bien, tenemos puntos ahí para mejorar. Vamos a aprovechar ahora que estamos en este modo apacible. Si tu vida desciende al 30% o menos de tu... Vale, me gusta. Y a ver si cambias a otra postura. Aquí aumenta la cantidad. Bueno. Por prueba. Por aquí también tenemos más cositas. Pero vamos, a ver, espérate. Postura alta, postura media, se activa recuperar. Vale, esta. Vale, ya estamos a cero en el tema es. Después, aquí yo no tengo estas cosas, así que de momento no creo que no voy a gastar, ¿no? Voy a dejar de momento ahí. A ver, vamos por aquí mejor. Habrán respawneado los zombies. Me los tendré que cargar, pero bueno. Mejor que ir por el otro camino, ¿no? Que es más largo. Ah, coño, podía haber usado las piedras que había conseguido, concha. Había conseguido un par de ellas, ¿no? Había conseguido un par de ellas y sí que podía haber subido más niveles, concha. Chacho, ¿qué fue, camperuso? Venga, a ver, vamos a ir por aquí. Ahora cambiaremos y tendremos que ir por el... ¡Oh! Por el otro lado. Joder, ¿cómo falló la patada esa? Ya, corre. ¡Fuera! A ver, vamos a ver por aquí. ¡Muy bien! ¡Sugoi! Tenemos otro horar. Pues lo tenemos al lado, ¿eh? Estaba escondido, cabrón. Estaba escondido, el jodido. Vale, ahora sí que tenemos puntitos, pero vamos a usar aquello, de todas formas, seguramente. Habilidad. Vale, sí, me vendrá bien. Me da un punto de samurái, por cierto, para gastar. Eso está chachi.
y no me da para más nada. Así que vamos a gastar esto y vamos a mirar a ver cuánto me da el tema de estos objetillos. No. Bueno, me lo equipo de momento, pero no era... O sea, aquí tenemos esto. Vale, no. Pero esto da... Esto da más 10 de vida, contra el veneno, romper... Contra... Me lo voy a poner. Ah, estoy guay, con el casco. Mola. El... Concha, ¿dónde están estas cosillas? Aquí. Están estas cosillas aquí. Vamos a pillar, usar las dos. Aquí tenemos otras dos. A ver con cuánto nos quedamos. ¿Hay más? ¿No? ¿No hay más? Mierda. Pues yo pensaba que había más, señores. Vamos a rezar otra vez. Y como no puedo comprar por poquito, seguimos por aquí, ¿no? Hostia, que tenemos un punto de este. Aquí, a ver si... A ver, ¿esto lo puedo comprar? No, no. Misión superada. Hay que superar cierta misión para desbloquear esto. Así que... Al carajo. Yo compré esta, que es la que quería. Pero no estaría mal tener también... A ver... La del hacha... Ah, se compran... Ah, vale, vale. Ok. Vale, eso es bueno. Me gusta. Me gusta. Pillamos esta entonces, por si las moscas. No creo que use mucho la postura alta, la verdad. ¡Tú me cago en la madre! Está con el palo ahí. Ven acá, anda. Me tiene negro ya, ¿eh? Odio camperos de mierda. ¡Eh, al carajo! ¡Para! Ya yo, ¿eh? Madre mía, si ya me he encontrado más campero con el Call of Duty. Qué exagerado es esto, ¿eh? Cabrón es esto. Oye, que si lo mato otra vez creo que puedo... Ay, no te caigas, porfa. Bien, bien, sí que puedo comprar... Bah, pero da igual. O no, o voy, venga, voy. Lo tenemos al lado, hombre. Podemos comprar una mejorilla de nivel, ¿no? Yo voy a encender la luz. Que no veo un carajo ya, ¿eh? Subí de nivel. A ver, magia... No, destreza. Quería darle un poquito así, tal, ¿no? Buscar potencia de ninjutsu. De momento no. Magia, tal, igual, tal. Esto... peligro ahí, tal. De momento no, tal. Un cuerpecillo más tal. Kokoro. Venga. Es que soy muy de Kokoro, tío. Soy muy de Kokoro. Y tenemos un puntillo para gastar también, ¿no? Puntillo de samurai y todo. A ver, postura alta, ¿no? ¿Esto qué es? A ver, una habilidad para la postura baja. Permite usar pulso de ki, incluso al esquivar. ¡Ah! ¡Ah, mola! Ah, pues eso está guay. El... Vale. Muy bien. Oye, ¿qué es eso que pone arriba? Nivel de misión 5. La isla de los demonios. Requisitos de la misión: investiga los misterios de la aldea de pescadores desierta. Hombre, desierta, desierta no está, señores, porque nos hemos encontrado una cantidad de tíos. No. Adiós, muchachos. Hijo de puta, sigue vivo. Yo no voy a bajar por ahí. Eso te lo digo ya. Venga, vamos a pillarlo. Que estos son puntillos y cosas extras. Mechón de joven samurái. Hostia, ¿y eso qué es? A ver, mechón. A ver, úsalo para obtener 2 puntos de habilidad de samuráis, tío. ¡Qué crema! ¿Y qué? ¿Nos comemos el pelo ese y adquirimos los puntos? Porque eso de comérselos no me mola, ¿eh? No me mola la idea. Pero bueno. Es una habilidad para la postura media. Rechaza el ataque de rival y se cierne sobre él. Vale, pero es atacar cuando... No sé, yo lo compro ya. A ver si estoy así. Sí, creo que es esto. Pero también lo hacía en postura media o solo era para... No, era solo media, ¿no? Vale, ok. Pues nada, bajamos... A ver, ¿dónde estamos? Vale, por aquí.
Dios, estás todo ciego, cabrón. A ver, pillamos y seguimos por aquí. Mola como corre, ¿eh? Como Naruto, como un samurái. Como un ninja. Pero tú no estabas muerto ya. ¡Ah, que subiste! ¿Qué subiste? ¿Cómo subió el hijo de puta? ¿Por aquí subió? No sé, bajar es fácil, por lo que parece. Pero subir y no, ¿eh? ¿Qué es eso? Un rufián. Un pantalón de estos... A ver, azules. Pantalón, vale, muy bien, no sale ahí, gracias. Rufián. Pues yo, está cremoso, ¿eh? Me gusta. ¿Y esto por dónde bajo? ¿Saltando por aquí ya está? Ya yo. No. Ya no estoy, he desaparecido como un puto ninja. Muérete, coño. Por aquí había otro, ¿no? Ah, era este el tío. Ah, vale. No me jodas que ahora estamos donde estábamos antes. Sí, ¿verdad? Sí, cabrón. Ven acá tú, subnormal. A ver, espérate. ¡Ole! ¡Qué chulo! ¡Toma ahí! ¡Perfecto! Por aquí hay más tíos. ¡Mierda! Se dio la vuelta. Cabrón. Aquí voy a tener problemas, ¿eh? Hay demasiada peña. No, estoy atascado. Si consigo que por aquí no puedan pasar. Mierda, sí que pueden pasar. No la esquivó. Pues nada, señores, de aquí nos vamos, ¿sabes? ¡A tomar por culo! Me llevo esto. ¡Adiós! ¡Hola! Cuánto odio, ¿eh? ¡Me cago en la marsala! ¡Me van a seguir todo el... ¡Me cago en la puta la que he liado! ¡Vaya por Dios! La que he liado yo ahí. Chayo, tú no me quieres matar ni nada, ¿no? Chayo, tú quédate ahí. Quédate ahí quieto un segundo, cabrón. Déjame rezar aquí. Anda. Desaparecer todo. Oh, hostia puta. Menos mal. Me cago en la mierda la que hemos liado. Y por aquí vamos a ir terminando. Espero que os haya gustado este primer vídeo, que es larguito, y espero que los siguientes que vengan también sean larguitos, porque como la serie, digamos que ya a estas alturas ya tenía que haber estado terminada, pues para ir pues un poquito más rápido, quiero que los vídeos pues sean un poquito más largos y así pues terminar un poquito antes para ponerme con las series que tengo pues pendientes. Dejad en los comentarios qué os está pareciendo y por supuesto no os olvidéis de suscribiros si no estáis suscritos y de seguirme por las redes sociales que están abajo en la descripción. Hasta la próxima, campeones. Adiós.